Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues este partido me parece que no va a servir de nada, señor Veraza. Yo estoy de acuerdo que es... Va a ser una pachanga, la despedida de Cuauhtémoc, ya anunciaron la alineación. Sí. Es una alineación que no tiene mucho que ver, me parece, con lo que esperamos todos sea la selección mundialista. Pero bueno, para lo que más va a servir es para que se gane una muy buena lana con la taquilla, la televisión, la expectativa, pero futbolísticamente... Pues yo creo que el sparring que le traen a México no sirve de nada de cara a lo que va a enfrentar en el Mundial. Pues no, sobre todo tomando en cuenta lo que mencionas, la alineación y es por como, qué es alineación. Es como si en el box vas a enfrentar a un peleador derecho y te traen un zurdo. Sí. No sirve de nada. Así perdón es. La comparación. Y bueno, pues en este caso creo que sobre todo va a servir para que algunos suelten las piernas nada más, empezar a retomar ritmo en un partido más competitivo con un interés cuadras, pero sinceramente creo yo que hasta el partido contra Bosnia vamos a darnos más o menos cuenta de qué tendrá la selección, quiénes podrían debutar. Y digo contra Bosnia porque después de este partido contra Israel, 3 días más adelante se jugará contra Ecuador y todavía varios de los jugadores tendrán apenas menos de una semana de haberse incorporado. Me refiero a Héctor Moreno, me refiero a Giovanni Dos Santos, algunos que están saliendo de ciertas molestias. Entonces, pues creo que servirá nada más para eso, soltar un poco piernas, despedirse de la selección, que allá al final las familias de los jugadores estarán ahí en la cancha y después a pensar en lo más serio, ya 3 partidos contra equipos mundialistas en los Estados Unidos. Ya veremos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.